agradecer también a Rafa Valdivia, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Marmolejo, y al comisario de la exposición, Antonio Sala, por el trabajo y el esfuerzo que han dedicado en que hoy estamos aquí presentando y posteriormente disfrutando de esta exposición pictórica de José Francisco Díaz Navarro y Francisco Criado Sola, que todos conocerán la importante vinculación que tiene con la provincia de Jaén y la vinculación que tienen también con la ciudad de Andújar, ¿no? Le tengo que dar esa gracia especial a los familiares de José Francisco Díaz Navarro Jofra, porque gracias a ellos por fin Jofra está descubriendo su obra. Hoy, en este año 2022, se cumplen 30 años del fallecimiento de Jofra y estamos cerrando ya con la familia un importante proyecto de creación de un museo propio con toda la obra de Jofra, que es muy extensa y muy variada. Juan Francisco ha dado varias pinceladas sobre la vida y la obra de Jofra. Jofra era una persona sobre todo muy carismática, querida y recordada por toda persona que se haya cruzado en su camino. Pero es que aparte de eso era un genio con épocas más oscuras, épocas más claras, pero seguramente que las épocas más oscuras, como le pasaba a Van Gogh, era donde él mejor producía y más producía su obra. Pintaba efectivamente sobre todo campesinos que trabajaban en la casa de sus padres, la casa de la aviadora de Marmolejo. Eran grandes terratenientes en los que dio trabajo, sobre todo en la época de la transición española y después de la dictadura, a muchísima gente jornalera del campo de Marmolejo que lo necesitó. Y era a eso a los que Jofra captaba el sentido, la rudeza del campo y sobre todo la agonía del campesinado andaluz y sobre todo marmolejeño.